y yo manda mi canga. Pero mira tan solo tu simple capricho que te tiraron a la lona. Eso es bueno, papá. Esa es salsa de la gorda, papá. Hablando de la salsa gorda, aquí hay un nene que está sentado ahí. Y el papá fue uno de los grandes músicos en la ciudad de New York. Y fue mi gran amigo, mi gran amigo. El señor le decían Caco Bastar, Caco. Aquí está Ricky Bastar, el bongocero de nuestro gran combo de Puerto Rico. Ponte de pie para que te dé un aplauso ahí. Ese niño yo lo vi así cuando yo estaba en la ciudad de New York. Yo me quedé así y él siguió para arriba creciendo, pero nada. Mi respeto para ti, papito. Y también seguro. El negrito viene y dice así. We'll be right back.
ahora que mi hermanito Jesse Calderón te toque un poquito de melodía para que tu alma se purifique. Dímelo, Jesse. Thank you.
vocero que tenemos esta noche acá comenzó junto con mi persona en el año 71 con lo que está Jarlo y se llama Pablito Rosario, el indio. Un aplauso para él. Dimos cantazo, que si dimos cantazo, más duro que una grúa en Nevada. Pero papá Dios nos dio muchas cositas bonitas y logramos llegar a muchos lugares con nuestra música. Y él era fiel a la causa. Nuevamente un aplauso a Pablito Rosario. Saludos. Yo lo único que quiero decir es una cosita muy cortita, una anécdota. Que cuando estábamos grabando la ópera Omi, Junior estaba tan nervioso. Jovencito. Que él dijo, apaguen las luces para yo poder cantar. Eso es correcto. No recuerdo cuál era el tema, pero mira con lo que le daba este tipo. Ese ahora. Tema era el primero que grabé, que creo que fue Cari Caridad. Ajá. Saludos, Cuamo. Qué bueno. Vamos a ver cómo esto dice así. Un poquito de silencio. Señor.
gracias. La trigueña está en nación, cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que la orquesta interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover, y que no puedes correr por el estrecho del vestido. Cuando se pone a bailar, no hace más que tararear lo que la orquesta interpreta. Su compañero Tomás, como la conoce bien, le dice con gran desdén: fíjate que va a llover, y que no puedes correr por lo estrecho del vestido. Apretado. Cambia el paso. Se te rompe.
talla, estamos en talla, papá. En talla. En talla y media. Eso es bueno, papá. Esa es salsa de la gorda, papá. Hablando de la salsa gorda, aquí hay un nene que está sentado ahí. Y el papá fue uno de los grandes músicos en la ciudad de New York y fue mi gran amigo, mi gran amigo. El señor le decían Caco Bastar, Caco. Aquí está Ricky Bastar, el bongocero de nuestro gran combo de Puerto Rico. Ponte de pie para que te dé un aplauso ahí.
Ese niño yo lo vi así cuando yo estaba en la ciudad de New York. Yo me quedé así y él siguió para arriba creciendo, pero nada. Mi respeto para ti, papito. Y también seguro. El negrito bien era y dice así. Para que tu alma se purifique. Dímelo, Jesse.